Profesor de inglés, ¿vale? Igualmente. Bueno, hoy el... Hola, Gisela. El primer día, hoy os va a hacer un test de nivel. ¿Qué hay? Es Manu. ¿Cómo te llamas? Manu. Manu. Manu Tenorio. Muy bien. ¿Y Manu, de dónde eres? Tenorio, Tenorio. ¿De dónde? Tenorio. Well, I'm from Mallorca. Ajá. I live in Palma. Ajá. But I was born in Argentina. Uh-huh. Te lo digo normal. Te lo digo normal, que si no me lío. Down low, you know what I mean? The down low, you know, the black music. Have you ever studied English before? Do you speak a little? No. No? Salí con una chica que había estado 2 años en Estados Unidos y muy de vez en cuando hablamos algo, pero yo soy muy negado para eso. I was in the United States, but only for holidays and vacations, not for studying English. Yo puedo entender un poquitín, pero las cosas más fáciles, ¿sabes? Si te pones a hablar, no entiendo nada, no tengo ni idea. Sit down. No entiendo nada, ¿eh? ¿Ah? No entiendo nada. No, it's okay. Yes, I have mm-hmm. studied English in a school and institute. Mm-hmm. No has estudiado inglés, no. Sí, estudié en el instituto, lo que pasa que, o sea, era muy malo para el estudio. Maybe one or two words I can understand because I don't understand the meaning, but I ask and it's okay. Me sé canciones en inglés y no sé, me daban la pronunciación, lo que pasa es que no entiendo. Mira, desde que estoy aquí son 12 galas y he hecho 10 en inglés. 10 en inglés. Y 2 en español. It was my first time on TV, and I was like shocked, you know. O sea, yo sé vocabulario un poquito, los verbos y eso un poquillo, ¿no? Pero claro, al no hablarlo, no tengo práctica. Cuando no sé lo que significa eso, para pronunciarlo mejor lo que hago es escucharlo mucho y quedarme con el cante. Are you more comfortable? Would you rather speak in Spanish? No. No. ¿Hablamos en español o seguimos en inglés ahora? No, en español mejor. ¿En español mejor? Sí, sí, te parece. No, 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 no hay problema. No acostumbro mucho a conversar en inglés.